Hola a todos y todas, soy Ustego, el Bullet Journal del mes de noviembre, y vamos con el vídeo. Bueno, aquí lo tenemos. Lo primero os voy a enseñar, como siempre, un poco el mes de octubre, cómo han quedado las cosas. Vamos a ver, recordad que tenemos esta portada muy de Halloween. Aquí tenemos el TBR de octubre, como veis, he terminado algunos libros. Y aquí este avance de sagas, que sí, he empezado una saga y he avanzado y he terminado otra, con lo cual, uno por otro. Tenemos también los libros que entran. Empecé haciéndolo así con calaveras, pero al ver que había muchos más, pues no me cabía. Me falta todavía alguno por apuntar, ya que no ha acabado el mes. Y aquí tenemos los libros leídos, que como veis he leído 8, 7 en físico y 1 en digital. Aquí tenemos también el Page Tracker. Como veis, os dije, no está terminado. Me faltan 2 días por completar todavía y poner las páginas totales. El Maratón de la Cripta, que no me ha dado tiempo a realizarlo este mes por motivos personales. La Organización Semanal, que ya sabéis que lo llevo haciendo un tiempo ya. Bueno, veis que todavía falta por la última semana. Luego aquí la Rayuela del Terror, que era un maratón que no lo he hecho. Y un reto 24 horas que, bueno, me fue más o menos bien. Aquí empezaría en noviembre, pero vamos a hacer repaso de cómo van las sagas y demás. Como veis, estas son las sagas que había hecho a principios de año. He terminado 16 sagas. Llevo empezadas 11, con lo cual está bastante bien la cosa. Y luego, respecto al balance, este mes ha sido la hecatombe. Se ha juntado mi cumpleaños y demás. Y bueno, leí 7, me hice con 19, me llegaron 4 gratis, hice un haul de 1, lo cual supone 15 libros más, con un total de 92. A ver si ahora en noviembre, diciembre, consigo bajar un poco para por lo menos llegar a con lo que empecé el año, que era 73. No sé yo si me leeré 20 libros en 2 meses, pero bueno, ya lo veremos a ver. Y con respecto a los libros en digital, tenía 662 cuando empecé, leí uno en digital, me llegaron 17, con lo cual hay 678. Estos no me preocupan tanto, pero bueno. Ahora vamos con noviembre. Veis aquí esta portada. He puesto muchas cosas de gatos, ya que es el cumpleaños de mi gato el 1 de noviembre y hace 9 años. Bueno, de pegatinas de libros y demás. Aquí veis el TBR de noviembre. Estos son los libros que voy a estar leyendo fijo este mes. Me gustaría leer alguno más, ya que voy a tener más tiempo. Así que a ver qué tal sale el mes. Luego tenemos este avance de sagas con los cuadritos en blanco de momento. Los libros que entran con fotito aquí, bueno, fotito, pegatina de gato. Los libros leídos con pegatina de gato y los huecos para ir rellenando. El Page Tracker, esta vez lo decidí hacer de esta forma. Hice 30 cuadritos para ir rellenando. Y bueno, la Organización Semana, que no me quedó en 2 páginas vista como otras veces, tipo esta, sino que me quedó aquí una parte y me quedó aquí otra. La verdad es que este mes ha sido bastante minimalista. No me quedan muchas páginas del bullet, solo estas, creo que son unas 12 o 14. Espero que me llegue para finalizar el año y que quede todo en la misma, en el mismo bullet. Como veis, está bastante gordo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.